misioneros de hace más de 40 años. Eso es mucho decir, ¿verdad? Eso es mucho que ver con todo esto, ¿verdad? El coro primaveral. Y pues con fervor, con regocijo, en una actitud de acción de gracias, toda misa, toda Eucaristía, aunque encomendamos a Dios, somos pecadores, y antes de celebrar, antes de acercarnos al altar, debemos pedir sincero perdón. Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pueden acomodarse, escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Que el Señor de la paz os dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor está con todos vosotros. La despedida va de mi mano, Pablo. Esta es... Y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Que no es de ningún modo un castigo, no, sino es una tarea, una misión. Y en el caso de ustedes es una vocación. Por eso San Pablo, en la primera lectura que hicimos, nos pone como el fruto del trabajo del otro, de los demás. El fruto del trabajo del vecino. Entonces, invirtiendo a que han aportado con su trabajo, y no necesariamente con el trabajo de la mano, también con la dirección, con la enseñanza a otros de lo que ustedes han aprendido, Señor. Por nuestras familias, para que el Señor las mantenga sanas, prósperas. Roguemos al Señor. Acepta nuestra ofrenda en este día de acción de gracias a Dios y haz que estos dones se transformen en ofrenda de gracia para los que te invocan, por Jesucristo nuestro Señor. El sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Siguiendo a servir los demás, dense la paz del Señor.
fraccionar la hostia para alguno que desee acercarse. Descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Con mucha alegría quedan en la paz del Señor.
clase del 1969. Para dar inicio formal a esta actividad, llamamos a la ingeniera Janet Domínguez, presidenta de AGISA, que nos dará las palabras. Gracias. Gracias a todos por venir. Si pudiera estar aquí porque no nos ve nuestra agricultura y el aprovechamiento adecuado de todos los recursos que atesora la tierra dominicana. Esas palabras inició el doctor Joaquín Balaguer el 11 de mayo de mi... porque va a ser bastante largo. Basándome en el texto de dignificación de nuestra agricultura y el aprovechamiento adecuado de todos los recursos que atesora la tierra dominicana. 43 años. Muchas felicidades, muy bienvenido sea todo y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a nuestros queridos compañeros de tantos años, de tantos sueños y de tantos logros. Nuestra salutación también, pero también hay que pensar que han pasado 43 años desde que llegamos a LISA. Recuerdo la primera vez que pisamos... Muy buenas tardes. El objetivo del encuentro del día de hoy. Yo voy a hacer referencia a algunos cambios que se han dado en ELISA. Voy a remontarme al 26 de enero de 1964, cuando se inauguró. El reconocimiento, el logro de esta institución se mide de una sola forma: el trabajo. Para continuar con el programa, llamamos al ingeniero Rafael Peralta. Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? ¿Todos quieren comer? Muy bien, muy bien. Es un honor y un privilegio para mí darle un discurso esta tarde a todos ustedes, miembros de la Asociación de Graduados de LISA. Les quiero dar las gracias al rector Benito Fernández. ¿Todavía no? A Picadera, ok. ¿Cuánto agrónomo es para mí darle un discurso esta tarde a todos ustedes, miembros de la Asociación de Graduados de LISA? Les quiero dar las gracias especiales en su graduación de LISA. Y ustedes se deben sentir muy orgullosos por lo que han logrado durante ese tiempo que se llama ELISA. Muchísimas gracias y disfruten este evento. Bien, como decía Caravaggio, los hijos son los que hacen la casa. Muchas gracias. En este lugar majestuoso para nosotros y de mucho significado, porque recuerden que aquí están nuestras lágrimas, aquí está nuestro sudor, nuestro esfuerzo. Y yo creo que una forma de... Y esperamos que LISA lo reciba con el nivel que considere de lugar de parte del rector. Nietos, esposa... En nombre de este grupo, de esta actividad se hubiera sido a través de la Asociación de Graduados del Instituto Superior de Agricultura que preside la ingeniera Janet Domínguez. ¿No ha llegado? Pero está bien, está bien.
certificado de reconocimiento a cada uno de los graduados. Vamos a llamar los miembros de la Núñez Guillén. Graduados de ISA, certificado de reconocimiento a Alfredo Germán Morillo Frías por haber cumplido 40 años de graduado en la cuarta. Gerardo Cruz Gómez. José Ignacio Cabrera Peña. Nosotros pasamos Ariel Marte, Santolomé Ferreira. Este grupo forma parte de la clave. Compañero de habitación. Y de ese grupo que entramos de mi habitación solo me gradué yo. Pero, ¿cómo le decía? ¿Cómo te decía? Compañero de Lisa. Thank you.